Hoy en día, el acceso a la información de las acciones del gobierno municipal de Yauquemecan está garantizado y se difunden oportunamente en el portal electrónico de nuestro municipio, información que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en conocerla. Cabe destacar que Yauquemecan, durante el 2017, se distinguió siempre por cumplir y presentar en tiempo y forma la información y documentos que marcan las leyes en la materia, y exige el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de nuestro Estado. Aunado a esto, atendimos más de 20 solicitudes de información presentadas por particulares a través de la plataforma de transparencia, dando respuesta detallada y oportuna a sus requerimientos planteados. Por cuanto hace a los ingresos propios, se obtuvieron por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos un total de 15.261.806 pesos. Aunado a esto, nuestro municipio percibió por concepto de participaciones y ajustes 44.267.782 pesos a través de la Secretaría de Finanzas y 27.708.951 pesos más por el rubro de aportaciones federales del ramo 33. Cabe destacar los recursos federales extraordinarios que se obtuvieron por gestión a través del programa Fortalece, cuyo monto ascendió a 3.700.000 pesos, así como los recursos obtenidos del programa Fortalecimiento Financiero, cuyo monto fue de 3.572.477 pesos. Recursos que fueron ejercidos y aplicados en los siguientes rubros. Se destinaron 29.829.690 pesos para cubrir los sueldos y prestaciones del personal que labora en la administración municipal y 7.043.581 pesos más para la adquisición de materiales y suministros indispensables para el desempeño de las actividades y servicios que brinda la administración municipal. Asimismo, se canalizaron 21.385.223 pesos al rubro de servicios generales prioritarios para las funciones municipales. Y se ejercieron 4.998.230 pesos en el capítulo de transferencias y subsidios, recursos que fueron destinados al tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, carnaval, feria, fiestas patrias, Día de la Madre y Día del Niño, entre otros. Cabe señalar que de estos recursos se dispusieron de 748.126 pesos para el otorgamiento de apoyos económicos a instituciones educativas y de salud, apoyos para gastos funerarios a personas de escasos recursos, atención de su salud, medicamentos y apoyos a madres solteras sin empleo, entre otros. También se ejercieron 5.517.314 pesos en el capítulo de bienes, muebles e inmuebles, y 17.742.520 pesos más se canalizaron a infraestructura de obra pública. Ingresos y gastos que hemos integrado y reportado cabalmente en la cuenta pública municipal ante el órgano de fiscalización superior del Honorable Congreso del Estado. Ello, con estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, logrando colocar a Yauquemecan dentro de los primeros en cumplir con esta obligación constitucional e incluso ser el primer ente fiscalizable en todo el Estado en dar cumplimiento a la rendición de cuentas. En materia de seguridad pública, hemos enfocado nuestros esfuerzos para contar con un cuerpo de seguridad altamente capacitado, que brinde a nuestros ciudadanos un servicio eficaz para combatir, pero sobre todo para prevenir actos delictivos que atenten en contra de la seguridad y patrimonio de los yauquemequenses. Razón para la cual hemos reforzado esta vital área del gobierno municipal con la contratación de 25 elementos más, por lo que a esta fecha, nuestros cuerpos de seguridad suman un total de 50 elementos debidamente preparados. Buscamos su profesionalización a través de una constante capacitación y cursos que se han brindado a los elementos de esta corporación, tales como el policía como primer respondiente y la detención en flagrancia, la intervención de los elementos de seguridad pública en la cadena de custodia, planeación táctico-operativa, detección de víctimas de trata de personas, la prevención del delito de extorsión y proximidad, entre otros más. Hoy en día, contamos con un grupo táctico de reacción inmediata, cuya misión es la de realizar operativos en áreas específicas con un alto índice de inseguridad, grupo creado con elementos altamente capacitados en acondicionamiento físico, tácticas policíacas,
derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. Llevamos a cabo la dotación de uniformes y equipo de seguridad al personal de esta corporación, equipo básico para eficientar este servicio prioritario, además de adquirir 12 chalecos tácticos y 13 chalecos balísticos. Sabemos de la prioridad que implica atender de manera inmediata los llamados de auxilio y denuncias que se reciben diario en nuestra corporación policiaca, motivo por el cual realizamos la adquisición de 4 unidades vehiculares más, completamente equipadas para responder con mayor rapidez la necesidad de nuestros ciudadanos. Durante la campaña se asumió el compromiso de emprender acciones concretas para procurar y mantener la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos de nuestro municipio, compromiso que se ha cumplido a cabalidad, con la rehabilitación de los módulos de vigilancia de las comunidades de Santa Úrsula, Huacalcingo, San Benito, El Rosario Cotoxco y San José Tetel, en donde se ha asignado personal de seguridad para dar un servicio permanente las 24 horas del día. Con la finalidad de disuadir la comisión de actos delictivos, en coordinación con los municipios de la región, se han implementado operativos intermunicipales de manera permanente, operativos en los que participan 9 corporaciones policíacas con resultados positivos para Yauquemecan. Acciones concretas y determinantes que han sido vitales para reducir los índices delictivos que se habían presentado en los últimos años en nuestro municipio, pasando del quinto lugar en inseguridad que presentaba Yauquemecan al mes de diciembre de 2016 a la posición número 11 que hoy ocupa en nuestro estado, según datos y cifras oficiales del Consejo Estatal de Seguridad. Promovemos la prevención de contingencias por desastres naturales, siniestros y accidentes en la población, mediante programas y acciones tendientes a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, para lo cual llevamos a cabo un programa permanente de capacitación para el correcto uso y manejo de extintores y gas LP, entre otros, capacitación que hemos brindado en instituciones educativas y a la población en general. Además, se llevaron a cabo acciones tendientes a la prevención y control de incendios forestales, para lo cual se convocó a la población civil de Santa María Tlihuetzian, El Rosario Cotoxco y San Francisco Tlacuilocan, dado que el tipo de vegetación de estas localidades es más susceptible de presentar incendios en temporadas de calor. Atendimos de manera oportuna los siniestros presentados por incendios y caída de árboles, además de supervisar las medidas de seguridad en eventos masivos como desfiles, eventos deportivos, bailes populares y la quema de juegos pirotécnicos, acciones que nos han permitido garantizar la seguridad de sus asistentes.